Una de esas, pero le toca un paquete familiar. Padre Israel Ángeles, ¿cómo está? Buenos días. Hola, hola, qué gusto estar con ustedes, como siempre, cada inicio de la semana. Y bueno, esta última semana ya de noviembre, Ada, Julieta, qué gusto poderles compartir de manera especial que ya el próximo domingo es el primer domingo de Adviento. Estas 4 semanas que nos van a preparar para celebrar las fiestas, las celebraciones de la natividad, del nacimiento de Jesucristo, pero también este periodo especial de Navidad que de alguna forma le decimos, ¿no? Entonces es interesante ver que efectivamente pues está el espíritu de la Navidad que se acerca y todas estas celebraciones, pero resulta de que previo a la Navidad existe este tiempo, este periodo, sobre todo en la fe cristiana católica, que se llama Adviento. Y entonces es la preparación para la Navidad, para esas celebraciones que hacemos en casa, en la fe, en la familia. Y muchas veces no conocemos que existe, estamos viendo esta corona de Adviento, que precisamente es uno de los signos más importantes de este tiempo de Navidad. Y me llama la atención esas cajitas que están apareciendo en pantalla, porque hay un calendario que nos puede acompañar estas 4 semanas de Adviento con diferentes actividades, incluso para los niños, sí, claro, lo pueden adquirir, para las familias pueden llevar un calendario donde cada día, desde el 3 de diciembre hasta el 24 de diciembre, nos pide hacer alguna acción buena, alguna actitud, alguna oración, tener presente algunos valores. Y los niños incluso ya saben, el próximo domingo las familias llevarán estas coronas de Adviento que tiene todo un significado. El verde, que significa el círculo de la esperanza que no tiene principio ni fin, que es Dios. Luego las 4 velas, que son 3 moradas y una rosa, significan los 4 domingos del Adviento. Y cada domingo se va encendiendo una luz con una oración y podemos también tener presente una intención de la familia, los familiares enfermos, el trabajo, la preparación de nuestro corazón, las situaciones que está pasando la familia, las realidades que vivimos como sociedad. Y llama mucho la atención el color rosa. Y incluso dicen, pues, ¿por qué esa vela rosa? Ajá. Incluso el sacerdote, ese día que celebra la misa, el tercer domingo del Adviento, puede usar un ornamento rosa. Y llama la atención, ¿no? Porque me recuerdo la primera vez que me puse un ornamento rosa, dice una niña, me dice, ay, a ti también te gusta el rosa. Ay, bella. ¿No? Porque se identificó por el color, ¿no? Pero el rosa es el tercer domingo de Adviento, está dedicado a la Virgen María y se llama el domingo de Gauden, el domingo de la alegría, y se enciende esta vela de color rosa que compone esta corona, que son los 4 domingos. Por lo tanto, el Adviento nos regala primero una preparación espiritual. Yo creo que es clave, ¿eh? Hay que prepararse con los regalos, hay que prepararse con los adornos, hay que prepararse con el viaje o lo que sea. Pero si no hay algo espiritual, de verdad, ese brindis y eso que hagamos, le falta algo, ¿no? Entonces, el Adviento hay que aprovecharlo. Segundo, es un tiempo también para tener esa experiencia con Dios. Podemos ir un momento a la iglesia. Tenemos la oportunidad, viene cerca, la próxima semana vamos a estar hablando ya de las celebraciones guadalupanas, que ya están a la puerta, peregrinaciones, ya comienzan muchos festejos en torno a la Virgen de Guadalupe. Entonces puede ser una oportunidad incluso de rezar un rosario en familia, de también prepararse espiritualmente a estas fiestas, que además sí son desgastantes y estresantes, ¿no? Claro. Porque empieza la fiesta, las cenas y todo. Todas las cuestiones. La inversión y todo. Y todo, incluso hasta ahorita el tráfico, las tiendas y todo, ¿no? Y tercero, que el Adviento puede ser una oportunidad de que lleguemos, en cierto sentido, más dispuestos a estas celebraciones. Y ojo, centrarnos en lo principal. Los verdaderos regalos. Ayer incluso leí algo, dice, mira, dice, ve los que están brindando en Navidad
los que no se hablan y se llevan bien durante el año. O sea, me llamó sí. la atención. Se apagan todos los... Están brindando, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que el Adviento nos regala este tiempo para prepararnos, para acompañarnos y para tener algunas actividades, celebraciones espirituales que nos ayuden para que nosotros disfrutemos la Navidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la aprovechamos, realmente llena la vida, ¿no? También son celebraciones que llenan. Y bueno, pues estaremos acompañándolos con todas estas celebraciones que no van a parar, ¿eh? Hasta el 6 de enero. ¡Ay, padre! Así que ya están todos los temas. Guadalupe, ¿eh? Reyes, ¿cómo tenemos era? Todos los temas. Viene la Virgen de Guadalupe. Les estaré compartiendo también estas celebraciones que ya vienen próximas. El 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción, Día de las Conchitas. De la Inmaculada, es una gran fiesta en todo el mundo. El Papa Francisco va a Roma a dar una ofrenda floral a la Inmaculada Concepción y en muchísimas partes se celebra esta gran fiesta el 8 de diciembre. Y bueno, pues continuamos con Hola California y de manera especial siempre con muchas bendiciones, muchas compartiéndoles estos temas de fe, porque estas celebraciones van acompañadas con esas luces importantes. Muchísimas gracias, padre. A ustedes, bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, buen inicio de semana y qué mejor que comenzarlo pues también empapándonos exacto. de todo esto y con todo lo que viene, ¿no? De gracias, estas gracias. Celebraciones. Muchísimas gracias, padre. Una pausa comercial y regresamos con más.